De una enfermedad frecuente en los niños que genera dolor y que puede ocurrir entre los nueve meses de edad y hasta la adolescencia. De sinovitis transitoria de cadera. Estaremos hablando hoy. En saludarte. No bueno, tengo algo de conocimiento sobre la sinovitis de cadera. Creo que es un dolor que le da a los niños aquí en la parte así de la cadera. Y una inflamación que le da a los niños en la caderita, ¿no? Doctor, ¿qué es una sinovitis de cadera? La sinovia no es más que una membrana que recubre. La cara interna o la parte interna de la superficie articular, de la articulación de la cadera. Es una membrana que su función principal está dada por la producción del líquido sinovial, que este a su vez es el encargado de eh, lubricar las caras articulares. Ya tenemos el concepto de lo que es la sinovial, podemos hablar que la, la, la sinovitis de cadera está dada por un proceso agudo de origen no infeccioso, de teología desconocida y que, o sea, que provoca una inflamación local a nivel de la membrana sinovial de la cadera. No conozco mucho sobre el tema, pero pienso que debe ser como un niño que cojea, que tiene problemas en la actividad física, lo mismo para correr. Yo tengo una niña, pero nunca ha presentado ese problema, pero he oído que los niños cojean, le dan dolor en la cadera. <music> ¿En qué edades es más frecuente la sinovitis de cadera? La sinovitis de cadera se puede presentar en edades desde los nueve meses, está descrito por autores, hasta la edad eh, de la adolescencia. Pero la edad más frecuente de la sinovitis de cadera es entre los tres los años y los 10 años de edad. Hay autores que acortan este periodo, nos aclaran que la principal edad de la aparición de la sinovitis de cadera es entre los 4 y los 8 años de edad. ¿Y por qué se produce esta sinovitis, doctor? Tenemos que plantear como primera instancia que la etiología o la causa de aparición de sinovitis de cadera no está aún descubierta, no están descritos. O sea que hay algunas hipótesis porque por elementos que acompañan a la sinovitis en la cadera. Los elementos que acompañan a la sinovitis de cadera cuando ésta aparece en el, en el niño son, por ejemplo, el niño tuvo el antecedente de haber tenido aproximadamente una o dos semanas antes un proceso infeccioso a distancia. Puede haber sido una infección respiratoria alta, puede haber sido una otitis, una amigdalitis, esas son los, las, las llamadas infecciones a distancia. Hay también eh, teorías víricas y además aparecen otras eh, teorías que nos hablan de que acompañan generalmente la sinovitis de cadera. Estas pueden ser traumáticas y de origen alérgico. Son la, las tres que se invocan que acompañan generalmente a la sinovitis de la cadera. Es una causa común de cojera. Afecta generalmente una de las caderas y solo en el 5% de los casos se afectan ambas. Es más frecuente entre los 3 y los 10 años de edad y, por supuesto, es muy importante la visita al especialista. Debemos dividir eh, esta sintomatología en dos: los síntomas generales y los síntomas locales. Dentro de entre los síntomas generales puede aparecer el niño con una irritabilidad o puede simplemente tener una fiebre. ...de baja intensidad, una fiebre aproximadamente de 38 grados Celsius... ...pero esto no es frecuente... ...es casi que ausente la fiebre en, y el síntoma general... ...en la sinovitis de cadera del niño... ...lo más importante aquí es el, el, el síntoma local... ...es el que más eh, nos ayuda en el diagnóstico de, de la sinovitis de cadera... ...el síntoma local predominante o preponderante... ...es el dolor localizado a la articulación de la cadera... ...claro está que este se acompaña de claudicación a la marcha... ...el dolor, las características de este tipo de dolor... Es un dolor localizado en la región inguinal, o sea, la cara anterior de la cadera, el muslo y la región de la rodilla. Este dolor, eh, además de eso, puede provocar un espasmo muscular franco en la, en la cadera del niño y este presenta entonces una posición de defensa ante esta, ante esta agresión dolorosa. El miembro se va a presentar en una aducción. ¿Qué, ¿Qué es lo que es aducción? Aducción es más que el acercamiento del miembro a la línea media del cuerpo. Ese, el, el, la posición característica más una ligera flexión. Con esos do, esas dos posiciones, con esos dos elementos, ya podemos ver que hay un defecto o un, o un espasmo muscular que nos está hablando de que hay, el niño está presente en una posición incómoda. Entonces, esto es una posición que la adopta en, en una posición antálgica para contrarrestar aquel dolor. Además del espasmo muscular presente, la cadera se presenta con la limitación de los movimientos tanto activos como pasivos. Claro está que los movimientos activos no se van a explorar, lo exploramos nosotros los movimientos pasivos, están limitados completamente los, los movimientos de niños, dependiendo del grado de interés que haya en, en la sinovial de la, la, la articulación afectada. Lo importante es que el médico lo diagnostique porque esa enfermedad se puede confundir con otras enfermedades y el examen debe ser bien minucioso. Sí, porque es un dolor que le da y, se, y lo que primero tiene que diagnosticarlo un ortopédico, ¿entiendes? y si el dolor es muy frecuente hay que llevarlo rápido porque puede ser eso o puede ser otra cosa más grave. ¿Cómo se realiza el diagnóstico para confirmar el padecimiento? El diagnóstico más importante que se hace es el diagnóstico clínico. Porque este, eh, con un diagnóstico clínico nosotros vamos a lograr una, una premura en el tratamiento, que es lo más importante. Para corroborar el, el diagnóstico que ya hemos realizado, utilizamos diferentes tipos de exámenes. Exámenes que pueden ser exámenes de laboratorio, por ejemplo, un estudio hemático. En un estudio hemático no tiene por qué aparecer. Eh, Grandes, eh, grandes alteraciones en el cuadro hemático. Puede que aparezca una ligera leucocitosis y una leve aceleración de la eritrosedimentación En el diagnóstico por las imágenes influye eh, o es importante realizar un rayo X simple de la cadera, que es el, el elemento que, que con el cual disponemos en todos nuestros centros, porque puede haber un ensanchamiento del espacio articular o puede haber un aumento de la sombra de partes blandas. Esto es en el rayo X simple. Podemos también realizar un estudio ecográfico, o sea, ultrasonido de partes blandas. Los ultrasonidos de partes blandas pueden, provocar, pueden mostrarnos un abombamiento de la cápsula articular, ¿por qué? Por el aumento del contenido líquido dentro de la sinovial. Esos son los dos elementos. Hay otros diagnósticos eh, por imágenes, puede ser la resonancia magnética, puede ser la gamografía, pero ya son eh, eh, imágenes que, que llevan otro rigor y algunos tipos de, de elementos que no nos gustaría de inicio indicar en una sinovitis de cadera. Siempre da un, do un dolor leve en la cadera, a veces por periodos eh, prolongados de caminata. Yo creo que si sea muy repetido, sea más preocupante. ¿Es posible que se confunda el diagnóstico con otras enfermedades? Sí, efectivamente, se puede confundir el diagnóstico con otras enfermedades. Hay otras enfermedades que tienen un cuadro eh, similar o parecido, pero un cuadro que realmente eh, tenemos elementos para decir, esto es... Una enfermedad o es la otra. Por ejemplo, tenemos la, la, la artritis séptica de la cadera. La artritis séptica de la cadera no es más que un proceso infeccioso a nivel de la cadera con un cuadro aparatoso, un cuadro mucho más importante que el, que el, que el de la sinovitis local de la cadera. Este cuadro viene acompañado de una, una gran toma del estado general, viene acompañado de fiebre, gran irritabilidad del niño. Además de eso, las maniobras locales, prácticamente cuando usted toca la zona de la, de la cadera, va a decir. Esto no es una sinovitis de cadera. ¿Por qué? Porque hay un aumento de temperatura, aunque es una articulación que está profunda. Muchas veces cruza sin aumento de la temperatura, pero va a ver que la irritabilidad, el dolor local y la impotencia funcional es prácticamente absoluta. La enfermedad de Pertes es una enfermedad que también es importante hacer un diagnóstico de certeza y diferenciarlo en cuanto a la sinovitis de cadera, porque la enfermedad de Pertes es una, una entidad que es, no es más que la, la necrosis de la cabeza del fémur Es una necrosis que el cuadro radiológico te dice esto no es una, una sinovitis de cadera. Hay otros elementos que también nos hablan en cuanto a la diferenciación de la sinovitis de cadera con otras entidades. Aquí está la artritis monoarticular juvenil. Eso es un tipo de afección que tiene el antecedente ya de haber hecho diagnóstico, pero que puede ser monoarticular, entonces te tiende a confundir. También está la fiebre reumática, que no es más que una poliartragia migratriz que se puede entrar en a la, la cadera y te puede hablar a favor de un cuadro similar, aunque no sea el mismo, a la, a, la, a la sinovitis de la cadera. También hay un elemento que tenemos que ser muy cuidadosos, porque si hay un antecedente traumático, el niño puede haber sufrido de un deslizamiento de la epífisis proximal del fémur, eso se llama en ortopedia epifisiolisis, ese deslizamiento no es más que de origen traumático, que usted cuando hace el rayo X puede corroborarlo fácilmente, más el antecedente, el antecedente traumático ya le dice en qué, en qué terreno estamos pisando. Pienso que lo primero es ir al médico para ver eh, realmente lo que debe hacer el padre. El niño en ese momento no puede caminar. El tratamiento de la sinovitis de la cadera, como principal elemento y que es invariable de inicio, es el reposo. El reposo es la base de todo tratamiento para una sinovitis en la cadera. El reposo tiene que ser un reposo en cama acompañado de un adulto. ¿Qué hay que hacer? Mantener el niño en reposo aproximadamente siete días. Y si es siete días de reposo, como decimos en nuestra conciencia, debe, debe surtir un efecto positivo en cuanto al resultado del tratamiento. Haciendo esto no debe haber problema, debe cursar en un, en un, en un, en un periodo de siete a diez días. Es el periodo eh, de la sinovitis transitoria de la cadera normalmente. Ahora. Cuando esta sinovitis de cadera, por X motivo, no recibe el tratamiento que debe recibir, se puede prolongar en el tiempo. Se puede prolongar en el tiempo y durar incluso ocho semanas, y hay quienes han descrito más tiempo todavía. Cuando esta sinovitis que no resuelve y el niño recurre de nuevo a la consulta con el mismo dolor, el examen físico sigue siendo positivo, usted opta por agregarle algún antiinflamatorio, el tipo de ibuprofeno. Esto nos va a ayudar a mejorar el cuadro sintomático, cuando hay tendencia a no mejoría, ya el niño recae de nuevo en la consulta suya. ¿Qué usted dice? Bueno, voy a tener que ingresar a este niño. Ingresa el niño y cuando ingresa el niño, el objetivo principal es asesorar o vigilar el tratamiento que, que ya usted impuso y aparte de eso agregar una tracción cutánea del miembro. La tracción cutánea del miembro, usted pone el, miembro, el, decúbito, el paciente en decúbito, hace tracción del miembro y que se descomprime la zona de la cadera que está afectada. Esto mejoraría ostensiblemente el cuadro, el cuadro sintomático. Otro elemento que tenemos que tener eh, en cuenta a la hora de imponer un tratamiento en una sinovitis de cadera que no respondió favorablemente puede ser la punción articular. Esta punción articular tendría una doble función: función de alivio del dolor al descomprimir la sinovia como tal, que está repleta de líquido, o otra, otra parte, cumpliría un rol diagnóstico. ¿Por qué? Porque al usted tener el líquido. De la región intracapsular en su mano, puede ser un estudio tanto bacteriológico como citológico. Y esto ayudaría en el diagnóstico de aquella sinovitis que realmente no ha respondido favorablemente al tratamiento que está impuesto, porque normalmente debe ser transitoria, debe ser pasajera, debe resolver en 7 a 10 días. Pero ya esta, recuerde que nos acudió a la consulta, que no ha resuelto y que fue necesario ingresarla. Entonces, ya usted con ese medio diagnóstico en la mano puede confirmar aún más su diagnóstico. Entonces, generalmente, solo con el reposo sería suficiente para la recuperación del niño. La sinovitis transitoria, con un reposo adecuado, a conciencia, con vigilancia tanto del facultativo como de los familiares, debe resolverse en un periodo aproximado de 7 a 10 días. No debe haber complicaciones. O sea que el denominador común de una sinovitis de cadera es el reposo. Quiere decir que lo primero es que hay que ir al médico para documentarse, y entonces, a partir de ahí, el médico explica lo que debe o lo que no debe hacer el niño. ¿Y la fisioterapia es recomendable para los niños que padecen de sinovitis de cadera? Bueno, la fisioterapia es un elemento que tenemos a favor a la hora de tratar diferentes tipos de entidades en ortopedia y traumatología. La fisioterapia en el, en el momento que aparece la sinovitis de cadera y en el periodo de estado, o sea, mientras el niño está sintomático, está bajo tratamiento y reposo, no es recomendable realizar la fisioterapia. La fisioterapia realmente es favorable para la rehabilitación del niño y el reintegro de ese niño a la sociedad de una forma óptima. ¿Por qué? Porque cuando usted pone al niño a hacer un reposo encamado, ahí viene lo indeseado, que en este caso sería la atrofia muscular y las pérdidas de habilidades eh, para la marcha. Muchos niños, muchos autores han comentado que el niño incluso se, se pierde la, la memoria, la, la memoria propositiva de cómo se camina. Entonces ahí es cuando empieza la fisioterapia a jugar su rol importante en la rehabilitación del niño para mejorar aquellos grupos musculares que fueron afectados y que tenían un espasmo y que por cierto, por cierto, de tan eh, importante reposo que hizo, hubo una atrofia muscular. Que hace la fisioterapia, recupera todas estas pérdidas y para que el niño, en un periodo más más menos, más, menos eh, lógico, Comience su, su reintegro a la sociedad. A veces algunos niños se ponen un poco tímidos por el dolor repetido que tienen al caminar, al apoyar y las madres también tienen un poco de, de miedo al incorporarlos a la marcha. Lo más importante es que el padre o la madre o los familiares ha llegado al infante. Cuando vean o noten o perciban que el niño tiene dolor en la cadera y claudicación a la marcha, inmediatamente deben acudir al médico. No tienen que ser un especialista, pero deben acudir al médico más cercano. Cuando el facultativo constate esta, esta sintomatología, inmediatamente lo va a reenviar al especialista en ortopedia. Porque cuanto antes se haga el diagnóstico y cuanto más premura tenga el tratamiento en cuanto al reposo, va a ser más favorable la evolución en, en el niño. La sinovitis transitoria de cadera dura un periodo corto y es la causa más común del dolor de cadera repentino en niños. Su diagnóstico debe ser siempre valorado por un especialista. Y el cumplimiento estricto de lo recomendado es fundamental para que la recuperación del niño sea lo más rápida y efectiva posible. Por hoy es todo. La semana próxima, no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.